Buenas tardes. Buenas tardes. Bien. Vamos a trabajar un poco más con problemas de Sturm-Liouville y vamos a ver en este primer caso un problema con la misma ecuación que hemos estado trabajando antes. Sin embargo, en esta ocasión es con condiciones periódicas, tanto para la función original como para la primera derivada. Entonces vamos a analizar este problema, donde en sí resolverlo implicaría encontrar los autovalores para los cuales esta función tiene o esta ecuación tiene funciones que la resuelven y son no triviales. Entonces, como siempre hemos analizado en esta ecuación en específico, nosotros vamos a tener tres casos, dependiendo del valor o el signo de lambda, si es negativo, positivo o cero. Entonces, en este caso, lambda negativo y lambda igual a cero producen soluciones triviales. O sea, ambos casos nos llevan a la solución y de x igual a cero. Y pues en este caso pues no vamos a hacer el descarte propiamente en mi procedimiento de clase para enfocarnos en lo importante que es en el caso en el que sí da una solución no trivial. Entonces, para lambda positivo, vamos a hacer la técnica de siempre, expresar lambda como mu cuadrado, valor estrictamente positivo, y pues vamos a resolver la ecuación, la cual la hemos resuelto varias veces. Entonces tendríamos como solución lo siguiente. Tendríamos y de x igual a una constante c1 por el coseno de mu x más una constante c2 por el seno de mu x. Entonces ahora aplicando las condiciones de frontera, permítanme. Estamos en otra pizarrita. Bien. Ahora sí. Aplicando las condiciones de frontera. Vamos a obtener lo siguiente. Dos ecuaciones. La primera, con la igualación de y evaluado en 0 y y evaluado en L. Entonces, eso lo que nos dejaría sería C1 igual a C1 coseno de mu L más C2 seno de mu L. Vamos a dejar por aquí la derivada para poder sustituir más fácil. Nos quedaría menos mu C1 seno de mu L más mu C2 coseno de mu L. Mu X sería aquí porque no lo hemos sustituido. Mu X. Ok, y ahora aplicando las condiciones de frontera en la derivada, para la derivada, nos quedaría mu C2 igual a esto mismo, pero evaluado en L. Mu C1 seno de mu L, ahora sí, más mu C2 coseno de mu L. Entonces nosotros podemos simplificar un poquito este sistema y que nos quede así. C1 por coseno de mu L menos 1 más C2 seno de mu L igual a 0. Y en el otro caso, pues primero cancelamos el mu, que sabemos que es positivo, así que podemos cancelarlo sin problema y nos va a quedar en
Podemos dejarlo para que quede exactamente igual. Vamos a dejar el negativo así. Solo vamos a traer este para acá. Entonces vamos a tener menos C1 seno de mu L más C2 por coseno de mu L menos 1 igual a 0. Entonces este sistema se puede ver como un, bueno, se puede interpretar de forma matricial, donde C1 y C2 serían nuestras variables a encontrar, y pues tendríamos como matriz de coeficientes la siguiente. Tendríamos coseno de mu L menos 1, seno de mu L, y menos seno de mu L, y coseno de mu L menos 1. Esta sería nuestra matriz de coeficientes de este sistema homogéneo. Entonces, como estamos buscando soluciones no triviales, estamos buscando una solución en la cual estos dos coeficientes, estas dos constantes, no sean iguales a cero. Entonces, vamos a elegir nuestro mu de tal forma que esta matriz sea singular, para que así este sistema tenga más de una solución. Entonces, vamos a tener que este determinante sea igual a cero. Y pues para eso nosotros tendríamos que el coseno de mu L menos 1 más seno al cuadrado de esto, más seno cuadrado de mu L, sea igual a cero. Entonces, vamos a ver. Quedaría aquí coseno cuadrado de mu L menos 2, coseno de mu L más 1, más seno cuadrado de mu L, igual a cero. Y pues por identidad trigonométrica estos dos serían 1, y podría pasar todo este restar allá y dividir entre 2, para que nos quede que el coseno de mu L sea igual a 1. Y pues para que se cumpla que el coseno de mu L sea igual a 1, pues el coseno es 1 únicamente en múltiplos pares de pi. Entonces mu por L debería de ser igual a 2pi por L. Y de nuevo, como nos interesan en este caso, pues, valores de mu positivos. En este caso, los valores de mu los tomamos positivos porque tomar los negativos no me generaría otro valor propio diferente. Así que nos restringimos a mu positivo. Entonces, bueno, sería no negativo, de hecho, porque podría ser cero. Entonces, n lo tomaríamos desde cero en adelante. Y así mu nos quedaría 2pi por n sobre l. Y como esto ya es un estamos expresando u en función de n, colocamos el subíndice como siempre. Ok. Entonces, así los autovalores serían. Lambda n igual a 2pi por n sobre l al cuadrado. Y así. Ahora, con las seis en funciones vamos a tener un pequeño cuidado aquí, porque C1 y C2 van a ir. Aquí hay infinitas soluciones, de hecho. Podemos elegirlas de diversas formas. Y sin embargo, lo que nosotros tenemos que obtener, o bueno, mejor dicho, en la infinidad de soluciones que podemos generar para C1 y C2, resulta que nosotros podemos obtener dos soluciones que sean linealmente independientes. Es decir, podemos formar dos funciones diferentes para Y que sean linealmente independientes en casi todo o para casi todos los autovalores.
Entonces, para resumirlo, veamos que si lambda, bueno, si n es igual a 0, tendríamos lambda 0 igual a 0. Y en este caso, pues y de x sería simplemente, vamos a ver, sustituir lambda igual a 0 sería idéntico a sustituir mu igual a 0. Entonces nos quedaría igual a C1. C1, que al normalizarlo, simplemente nos quedaría que, vamos a ponerlo así, normalizado. Este sería y sub 0, porque es la correspondiente a este, pero le voy a poner un gorrito porque no está normalizado. Ahora, y 0 de x sería 1. Ok, entonces tenemos esto. Bien, ahora resulta que nosotros podemos hacer una selección de dos funciones o para el resto de casos. Si n es mayor que 0, tenemos dos soluciones linealmente independientes. Asociadas al mismo autovalor. En este caso, pues le vamos a poner, vamos a ver con esta notación, vamos a ponerle yn supra 1 y esto va a ser c1 coseno de, vamos a ponerle raíz cuadrada de n por x. Porque técnicamente el mu es solamente una construcción propia de la solución. En sí el autovalor es el que nos interesa. Pero esto lo podemos escribir como c1 coseno de 2 pi nx sobre l. Y la otra sería y sub n supra 2. Sería C2, bueno, de hecho aquí tendríamos que cambiarle el número, porque ahora depende de n, C sub n, C sub n. Y para la otra lo que voy a hacer es usar un dn para evitar la repetición. Dn sería igual al seno de la raíz cuadrada de lambda n por x. O sea, dn por el seno de 2 pi nx sobre l. Y esto para n desde 1 en adelante, porque el caso de n igual a 0 lo tenemos aquí. Ok, entonces, permítanme. Ok, vamos a ver una cosita. De hecho, aquí para que esté normalizado, en pequeño detalle, y aquí debería de ser 1 sobre L. De hecho, 1 sobre raíz de L. Para que esté normalizado, porque cuando hacemos la integral que corresponde al producto interno de y0 consigo mismo, es esta función elevada al cuadrado, quedaría 1 sobre L, y la integración sería en el intervalo especificado, que en este caso es de 0 a L. O sea que la integral de 1 entre 0 y L es L, y pues entonces la constante, y multiplicado por el 1 sobre L que nos quedó aquí, entonces nos queda esto. Entonces aquí había que hacer esa pequeña corrección. Bien, ahora,
Si nosotros hacemos la normalización de estas dos soluciones para y n, resulta que los coeficientes son, en ambos casos, 2 sobre raíz de n. O sea que, normalizando, y n supra 1 sería raíz de 2 sobre l, coseno de 2 pi n x sobre l, y la otra, y n supra 2, sería también raíz de 2 sobre l, por el seno de 2 pi n x sobre l. Y bueno, pues entonces eso, esta es la particularidad que ocurre cuando, en lugar de tener condiciones de Dirichlet, de von Neumann o de, ¿cómo se llama?, o condiciones mixtas, que es lo típico en un problema regular, cuando nosotros tenemos problemas cuya condición de frontera es periódica, lo que suele suceder en ese tipo de casos es esta situación de aquí, que en lugar de tener una función linealmente independiente por autovalor o por eigenvalor, en realidad tenemos dos, o bueno, habría que investigar porque no me planteé la pregunta como tal, pero quizás podrían haber algún problema en el que hubiesen tres. Pienso que son dos nada más, pero sería de planteárselo. Es una pregunta que me acaba de surgir ahora. Pero bueno, entonces sabemos que por lo menos habrían dos. Ya si hay tres o más, sería cosa de investigar o de intentar comprobarlo o refutarlo. Pero sabemos que habrían dos soluciones linealmente independientes asociadas al mismo autovalor. Entonces, bueno, eso es lo que sucede, lo que sucedería. Es lo único que nos había quedado pendiente. Y lo que vamos a hacer a continuación es algo que vamos a extrapolar a problemas de ecuaciones diferenciales parciales, que es el hecho de que estas funciones, bueno, que en sí las eigenfunciones en general, el hecho de que las eigenfunciones forman un conjunto ortonormal, o mejor dicho, bueno, ortonormal sí, porque siempre las estamos normalizando, pero lo que habíamos trabajado hasta entonces era que forman un conjunto ortogonal. Entonces, como forman un conjunto ortogonal, nosotros dijimos que podíamos representar prácticamente cualquier función como una serie donde aparecieran coeficientes las eigenfunciones. Esas se llaman típicamente series de Fourier generalizadas, les había comentado. Entonces, vamos a hacer un segundo ejercicio en el cual vamos a construir la serie de Fourier generalizada de una determinada función con respecto a las eigenfunciones de un problema de Sturm-Liouville. Entonces, vamos a ver. El problema es exactamente este: obtener la expansión de la función f de x igual a x cuadrado por 1 menos x, usando eigenfunciones del siguiente problema de Sturm-Liouville. En otras palabras, al decir aquí, escribir la expansión de la función, es prácticamente construir la serie de Fourier generalizada. Y se llama serie de Fourier generalizada porque para ciertos valores en específico, es decir, por ejemplo, si L es igual a 1, entonces podríamos nosotros buscar un problema de Sturm-Liouville donde las eigenfunciones que nos queden sean senos y cosenos.
Y pues es en ese caso donde ocurre la expansión en serie de Fourier, la clásica. Cuando las seis en funciones es seno de n pi x y coseno de n pi x. Esa es la serie de Fourier, así que lo que vamos a ver ahorita es todavía más general. Entonces vamos a ver. El problema con el que vamos a hacer la expansión es este. Y' más lambda y igual a cero. En la ecuación de siempre. El intervalo ahora es entre 0 y pi medios. Okay, en este caso vamos a tener la siguiente condición de frontera. Que la derivada en 0 va a ser igual a la derivada en pi medios. Esto de momento parece un problema periódico, pero no, no exactamente. O sea, sí lo es, sí es una condición de frontera periódica, pero con este agregado ya no necesitamos dos ecuaciones, porque de hecho ya están. Como en el problema de antes, nosotros necesitamos 12 condiciones para un problema de segundo orden. En este caso, pues aquí está también. Es el hecho de que esta derivada es igual a cero y esta derivada también. Entonces, obviamente, para hacer una expansión en funciones de este problema, primero habría que encontrar las eigen funciones del problema. Ok, en este caso, pues, eso ya, como ya hemos hecho bastantes, hemos hecho cuatro ejercicios, vamos a omitir un poco la deducción de cuáles serían los eigenvalores y eigenfunciones para este problema, pero sí les voy a dar los resultados. Entonces, en este caso, es posible concluir, y eso debido a un procedimiento que para fines de la clase estoy saltando, es posible concluir que los eigenvalores y las eigenfunciones asociadas son las siguientes. Tendríamos lambda n igual a 4n cuadrado y y sub n de x sería coseno de 2nx. Y esto para n igual 0, 1, 2 y así continúa hasta el infinito. Ok, entonces vamos a ver. Entonces lo que se nos pide en este caso, pues es una expansión en serie de Fourier en términos de coseno. Pero, entonces, se nos pide escribir x cuadrado por 1 menos x como una serie de este tipo. Entonces, cuando nos pide hacer la expansión de una función usando eigenfunciones, esto es lo que se nos pide. Escribir la función como una serie de ciertos coeficientes, C sub n, por las eigenfunciones. O sea, en este caso particular, sería la serie, de n igual 0 hasta infinito, de C sub n por coseno de 2nx. Okay, entonces, vamos a ver. Recordemos que nosotros habíamos establecido una forma para poder encontrar o para poder expresar estos coeficientes de una forma bastante cómoda de recordar. C sub n era la función f, y en este caso f de x es esto.
producto interior, producto interno con y sub n de x. Bueno, el y sub n, el de la dependencia de x sobra aquí, dividido entre y n con y n. Y recordemos que cuando nosotros hacíamos el producto interno o interior de dos funciones, era la integral en el intervalo de definición, que en este caso es de 0 a pi medios, de la función r de x, que esta es del problema de Sturm-Liouville, por phi de x, por el conjugado de la otra función, de la segunda función. En este caso, como nuestras eigenfunciones, que son las que están en el lado derecho de los productos interiores, son funciones reales, el conjugado no nos estorba y solo nos quedará pendiente determinar quién es r de x. Hemos hecho la determinación de p, q y r para esta misma ecuación en ejercicios anteriores y sabemos que para este caso r de x es igual a 1. Entonces, este producto interior es solamente la multiplicación de las dos funciones y luego hacer la integral de eso entre 0 y pi medios. Entonces, en este caso, así, c sub 0, el primer coeficiente, sería la integral de 0 a pi medios de x al cuadrado por 1 menos x y por y sub 0, pero y sub 0 ¿quién es? Es 1. Es 1 porque el y sub n de x es solamente esto. Aquí obsérvese que no está normalizada la función porque al hacer la integral no va a dar 1, pero eso no importa. Todavía se cumple todo esto de aquí. ¿Saben qué es lo que pasa? Que cuando nosotros nos tomamos la molestia de hacer la normalización antes de calcular estos coeficientes, lo que nos ahorramos es que todas estas integrales de abajo siempre van a ser 1. Entonces, ese es el beneficio de nosotros hacer la normalización antes. Técnicamente, el proceso de normalizar una eigenfunción consiste exactamente en calcular esta integral de aquí. Así que, si nos vamos a la cantidad de trabajo hecho, es lo mismo. Sin embargo, pues, si nosotros ya tenemos normalizada nuestra función, entonces, pues, esta parte de aquí abajo la podemos omitir y solo hacer la integral de arriba. Como les digo, en cantidad de trabajo es lo mismo hacerlo antes que después, pero quería hacer el comentario de qué pasa cuando ya tenemos normalizadas las eigenfunciones. Entonces, aquí sería la integral de solamente esto, porque y sub 0 es 1, y entonces tendríamos dividiendo entre la integral desde 0 a pi medios de 1. Entonces esto nos dejaría x un tercio de x a la 3 menos un cuarto de x a la 4 evaluado de 0 a pi medios, y todo esto dividido entre pi medios, ¿no? Y pues esto es lo que nos quedaría. Pues sería 2 sobre pi. Y aquí quedaría un tercio de pi a la 3 sobre 8. Menos un cuarto por pi a la 4 sobre 16. Entonces C sub 0 lo que nos quedaría sería, a ver, este pi va a reducir en 1 los exponentes y este 2 va a simplificar estos y podría sacar factor común, entonces pi cuadrado sobre 4, y me quedaría un tercio, nada más, menos pi
sobre 8. Entonces, ese sería el primer coeficiente. Pi cuadrado sobre 4 multiplicado por un tercio menos pi octavos. O lo que hubiese salido al multiplicar todo esto, que es exactamente lo mismo. Ahora lo interesante está en la otra parte, calcular C sub n. Ahora C sub n sería la integral desde 0 a pi medios de x cuadrado 1 menos x por coseno de 2n y 2nx de x, y esto dividido entre 0 a pi medios de coseno cuadrado de 2nx. En este caso, pues, las integrales a realizar, pues, ya han su poquito de tiempo para hacerse, y como tengo todavía un par de ejercicios por hacer, nos vamos a desarrollar concretamente como procedimiento. Se los voy a dejar a ustedes para que hagan las integrales, pero no son tan complicadas. Si la que más lleva tiempo es la de x a la 3 coseno de 2nx, pero bueno, luego de unas cuantas integraciones por partes o de forma tabular, si así lo prefieren, pueden llegar a una solución. Y luego, pues, no conformes con que la integración sea un poco larga, pues hay que hacer la evaluación entre 0 y pi medios para llegar a los resultados. Entonces, vamos a poner directamente el resultado para que esos pormenores los hagamos cada quien. Y lo que nos va a quedar es menos 1 a la n dividido entre n a la 4 multiplicado por 1 menos 3 pi cuartos más 3 sobre 2 pi n cuadrado. Y esto menos 3 sobre 2 pi n a la 4. Y esto sería para n igual 1 o 2 en adelante. Okay, ¿por qué separamos los casos de n igual a 0 y n igual a 1? Simplemente por la forma de las eigenfunciones. Que cuando n es igual a 0, pues ya no hay ningún coseno. Y para n mayor o igual que 1, pues sí vamos a tener este coseno aquí. Es por eso que aquí lo separamos en dos partes, o en dos situaciones diferentes. Porque esta integral, cuando n es igual a 0, se calcula diferente de cuando n es igual o mayor que 1. Entonces, así estaría. Entonces, bueno, aquí solo sería hacer estas integrales, hacer toda la separación y todo eso. Llevaría un poquito de tiempo, pero se llega a esto. Entonces, ya prácticamente con eso está. Porque lo que nosotros queríamos era expresar esta función en términos de esto. Sabemos que se puede, por un teorema que estuvimos revisando durante la clase, sobre todo el día de que vimos el producto interior. Sabemos que esto se puede hacer todo el tiempo, pero que los coeficientes son los que nosotros tenemos que determinar. Así que este problema prácticamente se traduce en que usted puede encontrar estos coeficientes de forma correcta. Entonces, el primer término de la serie sería esto, y nada más, porque el coseno de 2, 0x sería 1. Así que el primer término de la sumatoria es este. El segundo término de la sumatoria sería, pues, esto evaluado en 1, que habría que hacer la simplificación y los cálculos para ver cuánto da, pero, bueno, habría que hacerlo, ¿verdad? No tengo el cálculo hecho, pero sería este coeficiente sustituyendo n igual a 1 multiplicado por coseno de 2x. El tercero sería este coeficiente sustituyendo n igual a 2 multiplicado por coseno de 4x, y de ahí el coeficiente multiplicado por coseno de 6x, y así. Así iría. Bien, entonces, tenemos eso.
Y ahora resulta que vamos a hacer o vamos a comentar un poquito sobre otros dos problemas. Pero el primero es esta versión de la ecuación de Lechand primero. La cual, no sé si se fijaron o si notarlo, es muy complejo, pero resulta que se puede escribir exactamente de esta forma. Porque primero era 1 menos x cuadrado, y prima, luego menos 2x, y prima, el cual es simplemente este producto de aquí, más un valor lambda, y igual a 0. Y usted me podría decir, pero ese lambda no iba exactamente así, era n por n más 1 por y igual a 0. Y ok, eso está perfectamente bien y de hecho reconocerlo es bastante oportuno debido a que esto es nuestro problema asociado a, o mejor dicho, nuestro problema de Sturm-Liouville asociado a la ecuación de Lechand. Ahora, sucede que este problema de Sturm-Liouville no le vamos a colocar una condición de frontera debido a que básicamente esta función de aquí, la cual es nuestra función P, sabemos que si hace cero o se anula. En x igual a más menos 1. Entonces vamos a buscar soluciones que estén acotadas en el intervalo de 0 a 1. Entonces, vamos a ver. Buscamos soluciones acotadas, es decir, que no se vayan a infinito en ningún punto, en el intervalo de menos 1 a 1. ¿Okay? Bien, ahora como les había comentado antes, nosotros recordamos esta ecuación a partir de lo que estudiamos en la lectura asignada para ayer. Y en lugar de lambda era n por n más 1. Sin embargo, lo que estudiamos en la lectura de ayer es que este esquema de ecuación diferencial tiene solución y esa solución es acotada. Y están dados por los polinomios de Lechand. Pero para que existan los polinomios de Lechand, este término de aquí, el lambda, debe de ser igual a n por n más 1, donde n es un entero. Así que prácticamente lo que estamos diciendo ahí es que los autovalores tienen esa forma, n por n más 1, para n entero, y que las eigenfunciones asociadas a esos eigenvalores, o mejor dicho, la eigenfunción asociada al a n, donde, o mejor dicho, al enésimo autovalor, sería el enésimo polinomio de Lechand. Entonces, vamos a ver, vamos a plantearlo aquí. De lecturas previas. Sabemos que si lambda, que le voy a poner una dependencia de n, es igual a n por n más 1, existe solución no trivial p sub n de x
Sí, eso es n de x. Y este sería el enésimo polinomio de Lechant. Entonces, prácticamente aquí estamos diciendo que estas serían las eigen, estos serían los eigenvalores y estas las eigenfunciones asociadas a este problema. Entonces, permítame. Bien, entonces, ¿qué ganancia hay con haber estudiado esta ecuación tan particular? Pues resulta que nosotros podemos hacer rápidamente un análisis sobre alguna, o podemos determinar algunas propiedades sobre los polinomios de Lechand a partir de esto. Y es que como y vamos a ver. ¿Dónde están? Sí. Entonces, como estas son las eigenfunciones, resulta que son ortogonales y en el intervalo de menos 1 a 1. Así que tenemos una propiedad sobre la integración del producto de dos eigenfunciones. Sin embargo, primero determinamos quién es el valor de R. Entonces, vamos a ver. La ecuación nosotros la podemos escribir así, ¿verdad? 1 menos x cuadrado. Aunque de hecho, sí, 1 menos x cuadrado, y' de x, menos 2x, y', más lambda, y, o antes de eso mejor voy a poner más 0y, más lambda y. Este 0y es porque de esta forma nosotros podemos identificar que a de x, como he dicho que el coeficiente a, sí, a de x, es 1 menos x cuadrado, b es menos 2x, c es igual a 0 y d de x es igual a 1. D de x, recuerde que es el coeficiente de el término lambda y, mientras que c de x, cuando hay, es el coeficiente de solamente el y en el que no esté la presencia de lambda. Entonces, y de aquí pues sabemos que p de x es igual a 1 menos x cuadrado, tal como lo pusimos arriba. Pueden calcularlo con la fórmula también y va a dar lo mismo. Pero de ahí que nos interesa es r de x, que nosotros lo hemos definido como p de x multiplicado por dx entre ax. Y pues en este caso es que sería 1 menos x cuadrado por 1 entre 1 menos x cuadrado. Así que resulta que también da 1 en este problema. Por lo tanto, la ortogonalidad de las eigenfunciones puede escribirse como puede escribirse como la integral de menos 1 a 1 de p sub n de x, p sub m de x, y esto sería igual a 0 para m distinto de n. Y déjenme revisar una cosa. Voy a escribirlo así mejor. Vean. Voy a escribir esta integral
como una función seccionada, porque va a ser 0 cuando m sea distinto de n, y cuando m sea igual a n, va a quedar 1 sobre 2 n más 1. Cuando m sea igual a n. Perdón, igual a n. Ok. Y pues bueno, vamos a ver. Resulta que, solo como comentario, porque aparece solamente al final de la sección, por si no lo leyeron de la asignación de lectura de ayer, aparece un pequeño rengloncito, pero estos polinomios de Lechant, y nosotros hemos dicho que, a ver, esto más abajo, estos polinomios de Lechant, nosotros hemos analizado que se pueden construir para este lambda estrictamente de esta forma. Sin embargo, existe algo que se llama fórmula de Rodríguez, con la cual nosotros podemos encontrar polinomios de Lechant de orden fraccionario. Entonces, eso ya está un poquito relacionado con el cálculo fraccionario también, pero bueno, eso es solo a manera de comentario, pero si en algún momento alguien quiere profundizar en cálculo fraccionario, pues tiene que saber que en algún momento podría trabajar también con polinomios de Lechant de orden fraccionario a partir de la fórmula de Rodríguez. Okay. Entonces, tenemos eso. Y por último, ahora, si f de x es una función, continua, déjenme confirmar, continua a trozos. En el intervalo de menos 1 a 1. Entonces, f de x, nosotros podemos escribirlo, podemos encontrarle una serie de Fourier generalizada. En este caso, no se llamaría serie de Fourier generalizada porque los términos aquí no son cualquiera, son los polinomios de Lechant. En este caso, se llamaría una serie de Fourier Lechant para esta función. Entonces, se podría encontrar esto de aquí. Esta la llamaríamos una serie de Lechant Fourier, o Fourier Lechant, déjenme ver el orden. Fourier Lechant. Serie de Fourier Lechant. Donde los coeficientes, pues sabemos cómo van a ser. Entonces, se supone, sería arriba, la integral de menos 1 a 1 de f de x por p sub n de x, y abajo tendríamos la integral de menos 1 a 1 de p sub n cuadrado de x. O sea, utilizando lo de arriba, esto quedaría 1 sobre 2n más 1 por la integral de menos 1 a 1 de f de x p de x, p sub n de x. Ok. Aunque permítanme ver. Quiero corroborar esta identidad porque creo que sí, hace falta esto. Falta un 2 aquí arriba. Falta un 2. Y como estaba al revés, como estaba dividiéndose, entonces sería 2n más 1 sobre 2. ¿Okay?
Y bueno, todavía nos hace falta un ejercicio, pero ya por hoy vamos a terminarlo. Vamos a decir, vamos a terminar por hoy, vamos a trabajarlo rápidamente al inicio de la clase de mañana, que es la misma situación, pero para los polinomios de Bessel. Pero en esencia es la misma estructura. Nosotros tenemos la ecuación de Bessel organizada de cierta forma y pues nosotros vamos a comentar cuáles serían los eigenvalores en ese caso y vamos a construir o vamos a ver cómo sería la ortogonalidad de las funciones de Bessel o los polinomios de Bessel para y con esa ecuación y posteriormente vamos a ver cuál sería el desarrollo de una función continua en un determinado intervalo que vamos a ver mañana y en función de o en términos de los polinomios de Bessel, creando así una serie que se llamaría serie de Fourier-Bessel. Entonces, eso lo vamos a ver mañana en unos 5 o 10 minutitos y al principio de la clase. No sé si hay alguna pregunta con lo de hoy. No le he entendido todo. Listo. Perfecto. Bien, entonces, vamos a ver. Listo. Ok, entonces vamos a quedarnos aquí por hoy. Que tengan feliz tarde y seguimos trabajando mañana. Gracias, Lee. Feliz tarde. Gracias.